Así han sido las migraciones en América Latina. Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero, y en Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. Y suscríbete y conoce nuestro nuevo canal Bendito Poder. Todos los enlaces en la caja de descripción. De acuerdo a las estimaciones de las Naciones Unidas, actualmente más de 250 millones de personas viven en un país distinto al de su nacimiento. América Latina ha sido una región que, en términos de flujos migratorios, se ha visto embestida por ellos durante casi toda su historia. Por lo que sigue con nosotros y entérate cuáles son las 10 mayores olas migratorias de América Latina. Así que sin más, comencemos. Colombia y Venezuela son dos países vecinos con mucha historia compartida desde tiempos inmemorables, y al igual que otros países fronterizos, se han visto relacionados por el intercambio de ciudadanos en diferentes momentos. La población colombiana comenzó a movilizarse hacia Venezuela durante el boom petrolero en este país en la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente, se terminarían desplazando debido al conflicto armado en Colombia y gracias a las políticas sociales y populistas del presidente Hugo Chávez. El censo oficial del 2011 arrojaría que más de 700.000 colombianos residían en el país, pero fuentes externas aseguran que entre 1 millón y 2 millones es la cifra correcta, ya que muchos de ellos estaban asentados en Venezuela de forma irregular. Una de las oleadas migratorias más curiosas del continente se encuentra en la zona territorial de Haití y República Dominicana, dos países completamente distintos que comparten una misma isla. Mientras que República Dominicana es uno de los más prósperos de América Latina gracias a los 4 millones de turistas que recibe al año, Haití, justo al borde, es el país más pobre del mundo occidental. ¿Pero a qué se debe este contraste tan grande entre ambas regiones? Un pequeño paso histórico nos dice que después de la separación de dos fracciones que estuvieron unidas durante muchos años en el tiempo de la colonia, la franja conocida como República Dominicana quedaría integrada por un grupo de ciudadanos más uniforme, en pocas palabras, mucho más españoles y pocos esclavos africanos. Al no tener nada que ver con nosotros, la población africana de Haití nunca logró establecer un sistema político y económico fuerte, lo que les terminaría condenando para el resto de la historia. Y es que el racismo y la discriminación, en buena medida, tuvo mucho que ver en estos acontecimientos, aseguran algunos expertos. La migración haitiana comenzaría en 1856, tras la Guerra de Independencia, y continuaría hasta el día de hoy. Según los últimos censos, en República Dominicana habría un total de 1.1 millones de haitianos, conformados por inmigrantes y otro tanto por aquellos de descendencia haitiana. Tras el terremoto del 2010, muchos haitianos huyeron de su país en busca de ayuda humanitaria. Fueron recibidos y se les ofreció apoyo, aunque desde entonces las relaciones se han deteriorado, ya que muchos dominicanos acusan a estos de ser los responsables del aumento de la delincuencia, las enfermedades y el desempleo. Nicaragua y Costa Rica es un fenómeno de inmensa trayectoria que se ha dado en todas las épocas, con varios picos significativos. Es importante destacar que Nicaragua es la nación más pobre de América después de Haití, y a diferencia de otras comunidades del continente como Honduras o Guatemala, que dejan su país debido a la violencia, desde el fin de la guerra civil en los 80, la razón principal por la que la población de Nicaragua decide emigrar es por la precaria situación de vida. Actualmente, unos 400.000 de ellos se han desplazado hacia Costa Rica. Como muchos otros casos similares, estudios apuntan a que la economía costarricense depende de la mano de obra nicaragüense, especialmente en labores agrícolas y de construcción. La migración peruana es el movimiento migratorio más sustancial de las últimas décadas en Chile, junto a la colombiana y la venezolana. Su importancia ha aumentado rápidamente gracias a la estabilidad económica y el enorme crecimiento que han experimentado los chilenos. Además del empleo, caracterizado por una población peruana en Chile con alto nivel educativo, otro aspecto que alienta la llegada de peruanos al país es la seguridad y el respeto a la ley que caracterizan a las instituciones del sistema político.
La inmigración uruguaya en Argentina es la más grande de uruguayos en el exterior. Para 2010, habían unos 116.000 residenciados en el territorio. El mayor flujo se registró durante los años 70, en los cuales el 50 y el 60% de los emigrantes se trasladaron hacia la Argentina. Las razones principales para ello fueron mejores oportunidades de empleo en el país vecino, el golpe de estado de 1973 en Uruguay y el hecho de que ambos países comparten enormes similitudes socioculturales. Pero es importante destacar que en los últimos años ha disminuido considerablemente este fenómeno debido a la inestabilidad económica y política en Argentina. Como lo hemos comentado, pese a los altibajos económicos, Argentina sigue siendo uno de los países más atractivos de América Latina. No por nada es el estado suramericano que más inmigración intrarregional recibe. Y es que, como muestra el informe Panorama Migratorio de América del Sur del 2012, gracias a los sencillos pasos burocráticos, en este país residían 1.5 millones de latinoamericanos registrados legalmente. Por lo que, si hace unos años hubo una fuerte corriente de inmigrantes chilenos y uruguayos, en este momento los flujos mayoritarios provienen de Bolivia, Paraguay, Perú y, por supuesto, Venezuela. La inmigración paraguaya en Argentina constituye casi la tercera parte del total de extranjeros, unos 550.000, mientras que los bolivianos están integrados por casi 340.000 personas. Ambos ejercen labores agrícolas, de servicio y textil. Los salvadoreños en Estados Unidos constituyen la comunidad más grande de salvadoreños fuera de su país. Datos indican que uno de cada cuatro nativos de El Salvador se encuentran en su territorio, representando un total de 2,5 millones de personas sin contar descendencia. Después del éxodo del país entre los años 70 y 80 debido a la guerra civil que se vivía, esta migración a Estados Unidos ha alcanzado notoria relevancia durante 2018 debido a las famosas marchas de migrantes hacia el territorio conocidas como caravanas. Según el censo del 2013, para ese momento residían en Estados Unidos un total de 2 millones de cubanos. Y es que probablemente no existe un evento más famoso en toda la zona del Caribe que la migración forzada de cubanos hacia Norteamérica. Los balseros cubanos, que huyendo de la destrucción a todos los niveles causada por la dictadura de Fidel Castro, fueron la bandera de un territorio que se negaba a seguir muriendo. Una crisis humanitaria única que sigue latente. A pesar de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en noviembre del 2014. El de México a Estados Unidos es, sin duda alguna, uno de los conflictos migratorios más significativos que se han registrado en la historia contemporánea. Actualmente, México se ha consolidado como uno de los países que más migrantes tiene en el exterior. La comunidad mexicana en Estados Unidos es la más numerosa de todas las que residen en el país, agrupando un total de 36 millones de personas de acuerdo a censos del 2016. Con una descendencia estimada de 41 millones de mexicanos, lo que sería algo así como el 15% de la población estadounidense. Lo cierto es que mucha historia y muchas idas y venidas existen en este conflicto político, económico y social, especialmente en los últimos años con las medidas extremistas del presidente Donald Trump para frenar la entrada de inmigrantes ilegales al país. Sin embargo, la fuerza y la demanda laboral de mexicanos en Estados Unidos es un fenómeno sumamente complejo que sobrepasa cualquier clase de interacción política y que, de ser frenada drásticamente, provocaría una catástrofe gigante en el aparato productivo estadounidense. Es Venezuela, asimismo, quien lleva la batuta en este momento de lo que se conoce como el mayor éxodo poblacional en los últimos 50 años de historia latinoamericana. Al igual que en Cuba y otros países afectados por dictaduras militares que desangran al país, Venezuela, después de 20 años de conflicto interno, ha llegado a un punto álgido en el que al menos 2.3 millones de personas se han desplazado del territorio
migratorio hacia otros rincones del mundo, especialmente América Latina. Son los países vecinos los territorios escogidos debido a la situación precaria en la que sus habitantes huyen del país, muchas veces por tierra y con muy pocos recursos para instalarse en los países que han elegido. Colombia, país fronterizo, ha acogido actualmente más de 1 millón de venezolanos en los últimos 16 meses, 35.000 cada día, seguido de Perú con 635.000 y Estados Unidos con 418.000. Fuentes relacionadas al tema aseguran que para finales del 2019, el número total de venezolanos que habría salido del país en busca de mejores condiciones de vida podrían superar el total de 5.3 millones. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre las oleadas migratorias más importantes de América Latina. Si tu familia ha sido parte de algunas de ellas o hay alguna que no haya sido nombrada en este video, por favor déjalo acá en los comentarios para saber tu experiencia o la de tu familia en este asunto. Nosotros tenemos mucho que contar también al respecto sobre esto de migrar. Claro, es el tema que nos atañe en este canal. De igual forma, además de comentar con respeto, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego le das a la campanita. De esa forma, siempre que publiquemos un video nuevo, serás el primero o la primera en verlo. Mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.